Hi class, how are you today? This class is about a stretch. And so I'm gonna ask you, so you have to imitate me. ¿Me vas a imitar? ¿Vas a hacer lo que yo haga para esta clase sobre estirarse, stretch, okay? So put one arm up in the air and a stretch behind your shoulder, atrás de tu hombro. Until your hand touches your shoulder blade. Hasta que toques acá, abajito de tu hombro. Muy bien. And then stretch the other hand around your waist, atrás de tu cintura, behind your back, por debajo de tu espalda. To try to grab, vas a intentar agarrarte las dos manos in the other hand from below, por debajo. Okay, try. No, yo no puedo. ¿Ustedes sí pueden? So, who can fully grab clasp both hands? ¿Quién puede así agarrarse las dos manos? ¿Alguien? Muy bien. Vamos a abrir su libro en la página 89. It's about yoga and stretch. So, look at the people here. Very good. Pay attention to the picture. This is a question. What are they doing? ¿Qué están haciendo? The woman is stretched. The girl, the other woman. So we're going to read and label then the techniques. Estas son tres técnicas que vamos a descubrir cómo se llaman, pero primero vamos a leer el texto que dice Yoga for Kids. Muy bien. Vamos a leer juntos. Dice, if you think yoga is only for your mom or your dad, you'll be surprised to hear that this isn't true. Yoga is great activity for kids too. But what is yoga? Yoga is physical activity that helps you relax, get a better posture, and have a more flexible body. Yoga uses three basic techniques: breathing, stretching, and guided meditation. Ahí ya tenemos las tres técnicas, las vamos a escribir. La primera dice breathing, respirar. Si se fijan, aquí está la muchacha respirando. Vamos a escribir breathing. La yoga consiste en respirar profundo. No sé si ustedes han hecho yoga. Breathing, very good. Después dice stretching, stretching. Aquí esta chica se está estirando, como lo hicimos al principio del video, stretching. And guided meditation, y meditación guiada. Vamos a leer qué son estas tres técnicas. Muy bien. Dice, meditation means being quiet, calm, and focused. Muy concentrada, calmada, y quieta. Try his simple guided meditation. Sit comfortably in your chair and close your eyes. In your mind, imagine a place where you feel relaxed and safe. Is it your room? Your parents' room? Maybe your grandma's house? Imagine this place with as much detail as possible. After 3 minutes, open your eyes, you'll feel more relaxed. Yoga helps you to become aware of how you breathe. When you learn to pay attention to your breathing, you'll see that you breathe faster when you're angry and not deeply when you're nervous. With yoga, you can learn to breathe all the way down to your belly and feel more relaxed and focused. This is something good to remember before an exam. Esto lo pueden aplicar en el examen, a saber respirar correctamente como desde tu estómago, hacer una respiración profunda. Finally, stretching your muscles is one of the best ways of relaxing your whole body. You can try this. Open your eyes and your mouth wide. Really stretching your jaw. Dice que abras tu boca muy ampliamente y
que estires tu mandíbula. Y ahora, now scrunch your face. Y que hagas como, si masticas, como que crujas. Muy bien, es otra forma como de estirar tu cara. That is, now close your eyes tight. Cierra tus ojos apretados. Wrinkle your nose, arruga tu nariz. And pucker your lips. Y frunce tus labios. As when you want to kiss someone, como si quisieras besar a alguien. Alternate between these two faces for half a minute. Vas a alternar estas dos caras. La primera, la que abres la boca y haces como crujidos. Y la de arrugarte toda por medio minuto. Cada cara de estas dos caras. Your face and your jaw will feel really loose. Tu cara y tu mandíbula se sentirán como relaxed. As you can see, yoga can be a lot of fun and it can help you relax before exams or when you have a lot of homework to do. Traten de hacer esto en su casa para relajarse cuando van a hacer mucha tarea. Okay, tenemos por último un juego, stretching your vocabulary. When apart from your muscles, what else can you stretch? Aparte de tus músculos, ¿qué más puedes estirar? Your face, very good. Breathing has two stages. What are they? Respirar tiene dos etapas. ¿Cuáles son? Dice la lectura, the two stages when your breath is faster, cuando está muy acelerada tu respiración, muy rápida, when you're angry, or not deeply, o que no está tan profunda cuando casi no respiras, when you are nervous, cuando estás nervioso. What's the difference between meditate and meditate about? Meditar y meditar sobre. And what's another meaning of focus? ¿Cuál es otro significado de concentrarse? Meditation means being quiet, calm, and focused. Meditation es otra forma de decir concentración. Ok, cuando terminemos esta lectura, nos vamos a ir a su practice book 89. Espero hayan aprendido algo nuevo sobre yoga. En esta página van a leer y marcar con una palomita el the correct test, el texto correcto sobre la pregunta which text is guide meditation script. Es un guión de meditación, o sea que te va diciendo cierra los ojos, concéntrate, piensa en el bosque. ¿Cuál es una como el guión de la meditación? ¿Cuál de estos dos textos? Y van a ver las palabras en negrita, the words in bold, y van a escribirlas al lado de su sinónimo. Tenemos texto 1, texto 2, a person who meditates. ¿Cómo se llama la persona que medita? Meditator. Aquí está en negrita. Entonces esas palabras las van a colocar junto a su sinónimo. Al final van a leer y circular la palabra correcta. Apart from air, what else can you let out? Aparte de aire, ¿qué más puedes sacar de tu cuerpo? A toot. Un diente, ice cream o un grito. Cuando estás meditando, habla, pues tienen que leer los dos textos. ¿Sí? ¿Cómo te vas a sacar un diente cuando meditas? Bueno, eso sería todo por hoy. Thank you for your attention y nos vemos en el siguiente video. Bye, see you.